Good evening, everybody. Hi, Jennifer. Hi, Francisco. Hello, teacher. How are you? Very good. And you? Fine, thanks as well. Hi, Francisco. Francisco siempre está puntual, ¿verdad? Siempre lo encuentro conectado. Siempre me gana. ¿Cómo está, Jennifer? ¿Ya ratito llegó del trabajo? Sí, hace un momentito, hay como unos 20 o 15 minutos. Por Ay, ahí así. ¿pero ya comió o todavía no ha comido? No, todavía no. Ay, después de la clase. Después de la clase me toca cenar. Vaya. Bueno, hi María Leticia, hi Lorena, how are you? Hi, and you. Hi, thanks. Por aquí está lloviendo por donde ustedes están. It's raining. Ahorita no, pero sí ha estado así como que sirviendo un poquito. ¿Verdad? Hola, ¿qué más? ¿Y usted, María Leticia, qué nos cuenta? Aquí, apenas. Entrando apenas. también. Sí, pero también está lloviendo. ¿Verdad? Sí, es que hace como, quizás hace como una hora, creo que empezó como a llover. Ay, sí, ojalá que no llueva fuerte. Bueno, para que refresque. Sí, bueno, eso sí. Hi, Gabriela, how are you? Good evening. Hi, fine, and you, teacher? Fine, thank you. How was your weekend? Fine, so good. I passed time with my family. Oh, that sounds good. I spent time. You spend time, correct. And when was your graduation? When is your graduation? November the 22nd. Yes, November 22nd. Ya casi. Les cuento que Gabriela ya se va a graduar de la universidad en un mes. Ya Wow, casi. felicidades. Yo así tengo a mi hijo en ese proceso, ya solo esperando la defensa. De veras, ay, qué emoción. Sí, primero Dios, así ya termino mis dos carreras. La suya y Que la ya porque ya terminé la primera con mi hijo mayor. Ah, mire, felicidades, felicidades. Muchas gracias. Bueno, miren, vamos a compartir pantalla para que... Acá está. Bueno, primero, antes de comenzar, necesito hacerles una pregunta. Quiero que me cuenten cómo están con la plataforma. Es decir, si tienen algo pendiente, si ya todos estamos en el módulo 4, que es el que vamos a comenzar ahora, o si alguien no ha podido completar, ya sea módulo 1, módulo 2, módulo 3, y en el módulo 3, el examen que estuvimos trabajando la semana pasada. Quiero que me cuenten y así, si hay alguien que ha tenido algún retraso por alguna razón, que me diga y así pues para apoyarle si es que es algo técnico o si es que es algo de inglés, para que no se nos vayan atrasando. Yo honestamente estaba un poco atrasadita, pero ya anoche me puse al día y empecé la 4 un poquito. Ah, excelente. Entonces ya estamos solventes con el 1, 2, 3 y el examen. Sí, ya.
Vale, gracias Lorena. ¿Cómo estamos los demás? Si gustan, me van contando uno por uno. Por Buenas mi parte. noches. Ah, perdón. Perdón. Buenas noches. O si quieren, para no interrumpirlos, voy viendo en el orden en el que me aparecen conectados. Vaya, primero Adriana Lisset. Dígame, dígame. Hola Adriana, buenas noches. ¿Cómo Buenas está con noches. la plataforma? ¿Ya hizo el módulo 1, 2, 3 y el examen del 3 o le falta algo? De hecho, ya terminé el 4. Vaya, excelente, excelente, gracias. Francisco, ¿cómo está con la plataforma? Debo como dos o tres tareas del 3. ¿Y el examen del módulo 3? A ese sí ya. Ah, vaya. ¿Y con esas tareas del módulo 3 le ha generado algún problema, algún tema? ¿Necesita apoyo? Creo que son temas de cuando lo estaba haciendo, del apóstrofe, que yo lo estaba poniendo. Entonces, no lo he vuelto a intentar para ser honesto, pero creo que entre hoy y mañana las termino para ponerme al día. Ah, vaya, excelente, gracias. Acuérdese que con lo del apóstrofe, cópiele el símbolo que le aparece en la plataforma y ya solo pégalo en su respuesta para que no le dé problema a la tilde. Vaya, gracias. Gabriela, ¿cómo está con la plataforma? Ya estoy comenzando la primera tarea de la 4. Excelente. Entonces, 1, 2, 3, terminados. Sí, correcto, con el examen. Gracias. Jennifer Abigail, ¿cómo estamos con la plataforma? Sí, ya avancé. Bueno, ya incluso ya hice el examen, el medio examen que Ah, estaba de la lección 3. Solo todavía tengo unos como de la sección 2, si no mal recuerdo, que me había costado un poco hacerlas y que las había dejado ahí a medias, pero ya avancé las tres secciones. Ah, bueno, si necesita apoyo para terminar esos, me dice y yo con mucho gusto le ayudo. Si no, también en las grabaciones de las clases están cómo resolvimos cada una de las evaluaciones. Ah, vaya, sí, está Pues. bien, ya voy a intentar. Incluso hoy estuve intentando otra vez nuevamente en algunas y sí las logré hacer Ah, sin tanto excelente. problema. Vaya, pues voy a estar pendiente por si le puedo apoyar en algo. Okay, gracias. Bueno, a usted, Lorena ya nos contó que ya avanzó, ¿verdad? Y María Leticia, ¿cómo va con la plataforma? Pues sí, ya la completé hasta el examen. Ah, vaya, entonces ya estamos listos para la 4, ¿verdad? Sí. Gracias. Raquel, ¿cómo está con la plataforma? Voy por la primera, lapicita de la 4. Ah, ya va por la 4. Entonces, la 1, la 2 y la 3 y el examen ya estuvo. Sí. Vaya, gracias. Sandy Lisset, ¿cómo va con su plataforma? No la escuchamos, Sandy. No sé si tiene problemas con el micrófono. Voy a preguntarle a Zulema y luego vuelvo con usted. Zulema, ¿cómo va con la plataforma? Teacher, fíjese que ya hice las secciones hasta la 3, el examen. Sí, la 4 no la he iniciado porque Vaya. solo estaba viendo que estaba lo de la pirámide alimenticia, Ajá. pero ya no lo seguí viendo, ¿verdad? Ya no seguí trabajando en ella. Pero quería saber también si es para esta semana o la 4 y la 5 o solamente la 4. Para esta semana es la 4. Ah, ok. Ajá, sí, para los que ya terminaron la 4, excelente. Si quieren continuar a las 5, adelante, no se me detengan. Ahorita, sobre todo, estoy consultando cómo van con la 1, la 2, la 3, para que no se atrasen mucho, porque fíjense que el día, si no estoy equivocada, el 23, creo que el 23 es que se cierra la plataforma. Entonces, para que no anden preocupados el último día o los últimos días tratando de terminar todo, por eso es que con tiempo vamos viendo cómo hemos avanzado, porque una vez se cierra la plataforma ya no pueden volver a ingresar a completar
pues los ejercicios y pues para que no pierdan el esfuerzo que ustedes han estado haciendo cada noche. Pero en esta semana se espera tener terminado hasta la 4, ya la siguiente, la 5. Así sería, Zulema. Bueno, gracias, teacher. A ustedes. ¿Hay alguien más que no? Sandy, no sé si el micrófono ya le funciona para que nos cuente cómo está con su plataforma. Quizás todavía no. Bueno, ¿hay alguien que no me aparezca aquí, que no le haya preguntado cómo va con su plataforma? Bye. Bueno, entonces, primero les agradezco porque todos se han estado esforzando mucho, todos están al día con su plataforma. En la sección de ahora o en la sesión de ahora vamos a empezar con la sección 4. Y los felicito porque yo los he escuchado a todos participar, todos están pronunciando muy bien las oraciones. En cuanto a la estructura de cómo se forman las oraciones, las preguntas, las afirmaciones, las negaciones, todo eso lo están implementando bastante bien. Entonces, pues no quería dejar de felicitarlos y agradecerles por el esfuerzo que están haciendo. So here you see the agenda for tonight. Today is October the 9th. So the month is flying. We're almost in November, December. And we have several topics to discuss tonight. The first one is we're going to starting a new section, which is the section number 4. In the section number 4, you will see new content. For example, you will see vocabulary related to the food pyramid. So we're going to be discussing about what you eat, what you cook, what you like, what you don't like. En esta clase entonces vamos a comenzar una nueva sección. Principalmente en esta sección vamos a aprender vocabulario relacionado con comida, qué les gusta comer, qué les gusta cocinar o qué no les gusta cocinar. O cómo se dividen ustedes las tareas, si es que alguien en su casa cocina o si ustedes lavan las cacerolas. Vamos a estar practicando el nuevo vocabulario mientras ustedes nos están contando todas esas, pues, cuestiones del día a día que a ustedes les puede servir cuando estén estableciendo una conversación con un compañero de trabajo, con familiares, con un nuevo o una nueva amiga que ustedes hagan, siempre pues en idioma inglés. Entonces, eso es lo que principalmente vamos a estar estudiando en esta sección 4. Entonces, así como quienes ya hicieron la sección 4 nos estaban contando, lo principal es... Fíjense que en los primeros apartados de la sección 4 nos aparece esta tablita. Y esta tabla ustedes la pueden tener de referencia para identificar a nivel nutricional, por ejemplo, no recuerdo que alguien nos haya comentado que ejerce como nutricionista, pero aunque no tengamos esa profesión, siempre es importante saber cómo están divididos los grupos alimenticios. Entonces, podemos tomar como referencia esta pirámide. Sin embargo, acá no están incluidos todos los alimentos que nosotros sabemos, pues conocemos, comemos o los que puedan existir en general. Entonces, lo primero que vamos a practicar es a identificar cómo se dice cada uno de estos alimentos en inglés, su equivalente en español, y luego vamos a practicar cuál es la pronunciación. Una vez hayamos, digamos, pulido esa parte, hayamos practicado cómo es la pronunciación, ya podemos avanzar para formar oraciones. Por ejemplo, aquí abajo, aquí en esta siguiente diapositiva, les quiero mostrar más adelante verbos específicamente
para lo relacionado con comer, cocinar, preparar alimentos, y así podemos nosotros enriquecer el vocabulario que tenemos, no limitarnos a los verbos básicos como I like, I play, I cry, I eat, sino que estos son para que vayamos enriqueciendo el vocabulario. Entonces, comenzando. Primero vamos a practicar el significado y la traducción de cada uno de estos alimentos. En este caso, por ejemplo, comencemos desde acá arriba. Esta sección, lo que está en rosado, es lo que se conoce como grasas, por ejemplo, y azúcares. La traducción de grasas y azúcares puede ser identificada como fat, oil o sugar. Si gustan, practiquemos la pronunciación de ese apartado. Fat, oil, sugar. Fat, oil, Fat, onion. oil, sugar. Gracias. Yo ahí quería consultarle el, Sí. bueno, la primera es grasa. ¿Es con P o qué? La primera. Es con T, FAT, T de tomate. Ah, ok. Entonces sería como. Fat. Fat. Sí, solo así como se escucha. Eso se pronuncia tal cual se lee, Ah, fat. okay, gracias. A usted. Entonces, miren, acá podemos ver dos, cuatro, seis alimentos. Por ejemplo, vemos acá potato chips, que son como las papas Lay's, por ejemplo. Entonces sería potato chips. Potato chip. Potato chip. Practiquemos la S al final de esta palabra. Potato chips. Potato chips. Gracias. Luego, acá aceite, por ejemplo, el aceite orisol o el aceite mazola que uno puede ocupar es oil. Onion. Oil. Correcto. Que no se nos pase por alto la L del final. Es este que estoy señalando aquí con el puntero, digamos. Entonces, aceite es oil. 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 Una vez más y quizás un poquito más lento porque puede ser un poco tramposa esta palabra. Oil. 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 Excelente. Then we see here butter. Esto es mantequilla. Butter. 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 De nuevo un poco más lento para practicar. Butter. 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 Correcto. Ustedes ubican un grupo de asiáticos que se llama BTS, Sí. que creo que pues es bastante famoso. Ah, pues ellos tienen una canción que se llama, creo que se llama así, Butter. La voy a buscar y se las voy a mandar en el chat de WhatsApp porque Okay. con esta palabra me acuerdo de ese grupo. Entonces, me voy a recordar y se los voy a mandar en el chat. Pero esto es mantequilla, butter. Bueno. Luego tenemos acá, por ejemplo, unos dulces o chocolate. En general, si estamos hablando de dulces como de los que vienen individuales, sería candy. Frankie. Candy. Andy. Correcto, candy. Andy. Si nosotros nos estamos refiriendo específicamente a chocolate, por ejemplo, el chocolate, los Bonobon, los Hershey, de otras marcas que hayan, entonces sería chocolate. 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 Una vez más, chocolate. 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 Correcto. Chocolate. Y luego acá tenemos esto que es, dice, cream. Esto, miren, puede ser, por ejemplo, leche,
Pero si nos estamos refiriendo a leche como que bebemos leche líquida o leche en polvo, eso sería milk. En este caso, cream se refiere, por ejemplo, cuando estamos haciendo referencia a un derivado de la leche en el que lo podemos utilizar para cocinar, por ejemplo. Tal vez no todos estos productos nos coincidan con los que nosotros conocemos o con los que nosotros ocupamos, pero hay que hacer esa diferencia. Cream podría ser un derivado de la leche como la crema que uno conoce cuando uno está cenando o desayunando. Entonces, o también como la crema batida que se utiliza para los postres, ¿verdad? ah, correcto, correcto. Esa podría ser otro buen ejemplo. Gracias, Adriana. So we're gonna practice the pronunciation of this pink section. First, fat, oil, sugar. Fat, oil, fat, oil, sugar. Sure. Cream. 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 Butter. 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 Oil. 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 Potato chips. Potato chips, candy, candy, chocolate, chocolate, chocolate. Correct. Chocolate. Thank you. Now we're going to move forward to the next section. This is like an orange section where we have meat and other protein. En este caso nos estamos, Rosa, sí, adelante. ¿Podría repetir la pronunciación de es candy o? Ah, sí, sí. En este caso, la imagen muestra la opción solo de candy. Candy es cuando queremos hacer referencia a dulces, como los que van en las piñatas y uno los ve así como a granel individuales. Entonces, esos son los candy. Pero si usted está haciendo referencia a chocolate, como un chocolate les decía, un Hershey, o de esa barrita de chocolate, sería chocolate. Se escribe chocolate, así como uno lo escribe en español, sería en inglés. Pero la pronunciación es chocolate. Thank you. You're welcome. Entonces nos cambiamos a esta sección que es como María y acá está seccionado las carnes y las proteínas. Entonces, idealmente en el plato de comida, pues nos enseñan que uno tiene que tener una porción de proteína. Y la proteína, según uno pues puede ir aprendiendo, puede ser la carne de animales, los frijoles, algunas semillas, así como los huevos. Entonces, en la idea de estar haciendo referencia a proteínas o a este tipo de comida, es que aquí vemos, por ejemplo, huevos, semillas, pues naturales, carne, pollo, frijoles y pescado. Entonces, aunque la carne, uno en español haga referencia a carne en general, en inglés podemos hacer incluso una diferencia, no solo decir meat. Fíjense que es bien curioso porque la palabra carne como tal es meat, que se escribe de la siguiente forma, se los acabo de enviar al chat. Eso es la palabra carne. Pero si queremos hacer referencia específicamente a carne de pollo, carne de pescado, carne de cerdo, por ejemplo, carne de res, entonces ya uno no dice meat of, sino que ya están estas palabras establecidas. Así que practiquemos la pronunciación. En cuanto a la sección, se pronuncia meat and other protein. Meat and other protein. Correct. Now, eggs. 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 Beef. Beef.
La final es una F. Beef. Chicken. Ese es como el más común, ¿verdad? Es el que uno está acostumbrado a decir chicken. Luego, nuts. Beans. De nuevo este. Beans. Fish. Thank you. So it would be meat and other protein. Eggs. Beef. Chicken. Nuts. Beans. And fish. Perfect. Now, moving forward, we have a different section, which is the dairy. The dairy is the type of food that you have coming from milk, basically. Por ejemplo, acá tenemos una sección que se llama dairy. Ustedes, por ejemplo, pueden escuchar, I don't eat dairy. I'm allergic to dairy. Significa cuando las personas hacen referencia a que son, por ejemplo, intolerantes a la lactosa o que ellos no comen derivados de la leche, en este caso leche de vaca, haciendo referencia a ese tipo de leche. Entonces, todo eso lo podemos, ese tipo de procesamiento de derivados de la leche de vaca, es lo que conocemos como dairy. El queso que está en las pizzas, el yogurt, la leche. Entonces, todo eso lo englobamos con esta palabra, dairy. Entonces, no sería correcto que dijéramos milk of a cow, una leche de vaca traducido tal cual, sino que tendríamos que hacer referencia a esta palabra, por ejemplo. Dairy. Luego, haciendo referencia a la pronunciación, comencemos. Esta creo que es la más fácil que hemos escuchado alguna vez. Milk. 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 Cheese. Yogurt. Yogurt. En español, usualmente uno dice yogurt. Entonces, le cambiamos como el acento. En inglés es la primera parte, en español sería en la segunda. Entonces, repasemos. Dairy. 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 Milk. 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 Cheese. 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 Yogurt. Yogurt. Correcto. Luego, moving forward to the next section, we have the fruits. So, here we have the most common fruit that we maybe eat on a daily basis. Aquí tenemos otra sección donde están las frutas. Nuevamente, acá no estarán todas las frutas que conocemos, pero son las más generales. Esta palabra, frutas, sería fruit. 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 Luego, oranges. Oranges. Que serían las naranjas. Luego serían fresas. Strawberries. Strawberry. Vamos a practicar de nuevo esta palabra. Puede ser un poco tramposita esta palabra. Sí, bien. Strawberries. 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 Excellent. Los mangos. Mangoes. Mangos. Mango. Las manzanas. Apples. Apples. Y luego los guineos. Bananas. 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 Vaya, acá podemos mezclar, fíjense. Podemos, ustedes el yogur, han escuchado, por ejemplo, que es yogur de fresa, yogur de...
de guineo, de banana. Entonces acá podemos decir flowery yogurt. Primero diríamos la fruta y luego dirías el producto. Entonces, podemos, si es un yogur de fresa, podemos mezclar strawberry yogurt. Strawberry Hagámoslo despacio, no es necesario que lo pronunciemos rápido. La pronunciación puede ser lenta, puede ser rápida, como usted se sienta más cómodo. Strawberry. strawberry Strawberry. Correcto. Ahora unamos las dos. Strawberry yogurt. strawberry strawberry yogurt. Excellent, very excellent. Now we have the vegetables. En este caso tenemos los vegetales. Dentro de los vegetales tenemos, miren, la clasificación es igual en inglés y en español. Lo que conocemos como vegetales en español sería el mismo grupo en inglés. Solo le cambiamos la traducción correspondiente. Entonces, tendríamos, por ejemplo, la palabra vegetales como tal se escribe así. Se escribe vegetables, pero se pronuncia vegetables. Pronunciamos esta palabra, vegetables. Correcto. Luego, en los ejemplos de vegetales tenemos las papas, que son potatoes. Tomates, tomatoes. Brócoli, que es brócoli, tal, parecido a español, brócoli. Brócoli. Zanahorias, carrots. Carrots. Y la lechuga, esta parece lechuga romana. ¿Cómo se llama la otra lechuga, la que es la normal? Como la colochita es la romana, pero hay otra. Lechuga repolla. No sé. ¿Verdad? La que parece repollo. Bueno, entonces, en general, la palabra lechuga sería lerús. 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 Entonces, practiquemos todo este grupo. Vegetables. Vegetables. Potatoes. Potatoes. Tomatoes. Tomatoes. Broccoli. Broccoli. Carrots. Carrots. Lettuce. Lettuce. Excellent. And finally, we have the grains, que son los granos. En este caso, serían, esto es un ejemplo de pan. Puede ser pan de caja, pan francés, sería bread. 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 Luego cereal. Cereal puede ser el cornflakes, el cualquiera que nosotros identifiquemos, pero el cereal como tal es cereal. Cereal. Se escribe cereal. Igual que en español, cereal, pero se pronuncia cereal. 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 Luego, acá tenemos, estas son como estas galletitas, que son como galletitas planas, tal vez no aquí en el, nosotros no las comemos, estamos muy acostumbrados, pero se pronuncia crackers. 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 Arroz. Rice. La pasta, que sería así como está aquí en el dibujo, pasta. 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 Está fácil, ¿verdad? Y luego serían, esto es parecido a la pasta, sería noodles. Noodles. Correcto. Entonces, ahora que ya tenemos esta referencia de la comida que nosotros podríamos utilizar a diario para comer, para preparar algún alimento, veamos los verbos que nosotros tenemos que tener más presentes para hacer referencia a cuando
estamos comiendo, cuando estamos preparando algún alimento. Y ya luego, con el verbo y el nombre del alimento, podemos generar una oración completa. Entonces, miren, acá tenemos varios. Está, por ejemplo, rayar. Esto sería cuando uno raya. En un rallador raya el queso, por ejemplo. Aquí está cuando uno está cocinando, revolviendo la comida. Acá está cuando uno está, por ejemplo, una comida que tiene varias capas. Entonces uno lo está formando o las está separando. Cuando uno está, se me ha escapado la palabra, cuando uno pone un limón, por ejemplo, y lo exprime. Así es, exprimir. Cuando esos aparatos, es que el nombre se me ha olvidado de este aparatito. De esos que uno levanta como los que tienen los minuteros. Exprimidor. Eso, gracias. Entonces, cuando uno mete un limón, por ejemplo, en un exprimidor, lo aprieta, entonces para que salga el juguito, ¿verdad? Esto es cuando nosotros estamos cocinando en el fuego, cuando uno está preparando un par de huevos, cuando uno está sofriendo alguna comida, por ejemplo. Luego, ¿a qué bajamos? Esto es cuando estoy sirviendo las porciones de comida, cuando me sirvo mi plato, cuando le sirvo el plato a alguien más. Esta siguiente imagen es cuando yo estoy batiendo, cuando estoy batiendo un huevo, cuando estoy batiendo la espuma de algo, por ejemplo. Acá es cuando estoy sirviendo líquidos, cuando estoy, por ejemplo, virtiendo de un pichel a un frasco. Y acá es cuando yo estoy, por ejemplo, yo estoy preparando comida en la que yo tengo que apretujar. Entonces, como parte de la preparación. Aquí abajito, no sé si se puede ver cuando voy bajando el tercero. Pero aquí en la siguiente imagen es cuando está hirviendo la comida, cuando está preparándose, está hirviendo y está sacando el humo como parte de, pues, tengo cociendo frijoles, por ejemplo. Luego, esta siguiente imagen es cuando yo estoy cortando en rebanadas un pan, un tomate, una cebolla, por ejemplo. Acá, esta siguiente imagen es cuando yo ya tengo una rebanada de pan de caja, un pan en general, una tortilla, y yo estoy untando. Acá, en esta siguiente imagen, es cuando yo estoy, la acción en la que yo estoy agarrando, por ejemplo, una porción. La siguiente imagen es cuando estoy probando, cuando yo estoy dando un bocado y estoy probando la comida. Acá estoy, pues bajé a la siguiente imagen y es cuando estoy, por ejemplo, preparando una masa como parte de la preparación. Este siguiente es cuando la comida está hirviendo y empieza a, se parece mucho a esta otra, que es esta que está aquí, que estoy señalando. Entonces, boil es cuando está hirviendo la comida, se está preparando, está como parte de la cocción. La de la par es cuando estamos preparando una comida en la licuadora y la estamos licuando o la estamos triturando. La de la par es cuando estamos horneando en un hornito de esos pequeños o en un horno que está dentro de una, pues, principalmente cuando es en un hornito de esos de mesa, porque hay otro que está por aquí abajo, es este, cuando estamos horneando en un horno ya un poquito más de los que vienen en las cocinas, por ejemplo, ya construidos abajo de la cocina. Esto siguiente, que está a la par de hornear en un hornito chiquito,
Es cuando yo estoy agregando, puede ser que le estoy agregando condimento, le estoy agregando sal a la preparación que yo ya tengo. Este que está acá es cuando estoy cortando en pedazos. Ya no son, la diferencia con el slice es que el slice es como para rebanadas de pan, por ejemplo, principalmente. El chop es cuando yo estoy haciendo esto, cuando yo estoy como picando, por ejemplo, quiero hacer chimol, por decirles algo, y estoy haciendo esto, estoy preparando. Luego, este que está a la par, estoy, por ejemplo, yo estoy preparando una masa de algo y tengo que irlo cortando y separando para que me quede cabal la figurita que yo quiero. O estoy haciendo una, por ejemplo, no sé, algún pastel o algo que me requiera a mí hacer una separación entre las porciones que necesito dejar para mi preparación. El de la par es cuando yo estoy, cuando yo tengo algo que quiero estar probando, por ejemplo, cuando yo tengo nachos y tengo alguna preparación, estoy agarrando e ingiero ese bocado. Y luego, esta otra opción se parece mucho a la que está aquí arriba, que es melt, que es cuando estamos sofriendo alguna comida en el fuego, en la cocina, pues normal, como parte de la preparación. Entonces, esa fue la traducción al español de cuando los utilizamos. Ahora veamos la pronunciación en inglés. Melt. 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 Level. Level. Layer. 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 Grill. Grill. Aquí voy a hacer un paréntesis. Acá tenemos que acordarnos con estos verbos que a estos les aplica la regla que vimos la semana pasada, en donde, me voy a cambiar de diapositiva, en donde teníamos que analizar si termina en O, S, H, C, H, S. Todas estas reglas que estudiamos le aplican a estos verbos. Entonces, tengamos presente eso. Que si nosotros, por ejemplo, aquí vemos que termina en, por ejemplo, este último, que es fry, termina en griega. Entonces, acá, si así quiero decir, mi mamá, si quiero conjugar una oración con este verbo y estoy hablando de ella o él, tengo que aplicar estas reglas que hemos estudiado. Miren, aquí termina en Y y tengo que ver si antes hay una vocal o si no hay una vocal para ver cómo voy a conjugar el verbo. Entonces, tengamos en cuenta eso. ¿Alguien creo que le está haciendo interferencia el micrófono con algún aparato que tenga? Gracias. Bueno, continuamos con la pronunciación. Serve, Serve. scramble, Crumble. pour, Pour. pinch, Pinch. simmer, Simmer. slice, Lice. Lice. spread, Spread. stir, Here. taste, Taste. breath, Bread. boil, Boil. blend, Blend. bake, Bake. add, Add. fry, Fry. dip, Deep. Deep. cut,
Cut. Es como una A. No hagamos mucho uso de esa U, sino como que fuera una A. Cut. 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 Chop. Chop. Creo que algo está generando como interferencia, que se escucha como un sonidito raro. Bien, entonces en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a practicar oraciones. Por ejemplo, yo les puedo preguntar, por ejemplo, su lema, What do you eat in your day? Entonces, ahorita vamos a hacer este ejercicio. Les voy a dar un par de minutos para que individualmente ustedes anoten o lo tengan en la memoria como les resulte mejor. Unas tres oraciones, por ejemplo. Ustedes me dicen, in the morning I eat eggs and beans. Por ejemplo, si ustedes me quieren decir, en la mañana yo como frijoles y huevo. Utilizando estos alimentos, utilizando estos verbos, o podemos utilizar estos otros que ya teníamos por aquí. Aquí tenemos más verbos. Entonces, los que a ustedes les resulten mejor para poder armar estas oraciones. Ya tenemos una oración en la mañana, por ejemplo. Al mediodía podemos decir, at noon I eat chicken and rice. O si no, I eat chicken and rice for lunch, de almuerzo. Para la cena, por ejemplo, y así, o si no, I cook my breakfast. O every morning I cook some eggs and beans for my family. Oraciones que ustedes se sientan identificados con su día a día, por ejemplo, con la dinámica de su familia, lo que les resulte mejor contarnos. Pero el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es que pongamos en práctica la forma en cómo construimos una oración. Puede ser una oración afirmativa, una oración negativa, I don't like fish, por ejemplo. O puede ser una pregunta. Me pueden preguntar o a alguien de sus compañeros, Do you like broccoli? Entonces, tienen varias opciones. Lo importante es que vayamos armando esas oraciones. Vamos a estar acá unos 2, 3 minutos y si tienen alguna pregunta, aquí voy a estar pendiente para apoyarles. ¿Hay alguna duda del ejercicio? No, vaya. Acabo de estar cambiando entre esta imagen, la de estos verbos, y luego cambio la de la otra. Quizá la imagen de los pronombres también.
Está nuevamente la de los verbos. Ready? Teacher, una consulta. Sí, dígame. Por ejemplo, bueno, en nuestra dieta van los plátanos. ¿Cómo se diría plátanos? ¿Así fritos o horneados se ocuparían también? ¿Cómo están ahí? Bake, esos verbos. Sí, en este caso, plátanos, por ejemplo, mire, en algunas ocasiones también se puede ocupar como banana, o en este caso también se puede. El micrófono, teacher. Ah, perdón. Vaya, en este caso se puede utilizar como banana, le estaba diciendo. Y, por ejemplo, si usted quiere decir que están, ¿usted cómo se los come usualmente o qué es lo que quiere expresar? Ajá, que como en la cena, más que todo, el plátano frito o plátano horneado. Vaya. En ese caso, usted dice horneado, por ejemplo, como cocido o hervido. No, en el horno, que es no sé. Ah, ya. Ya sé a qué. Horneado, ajá. Sí, disculpe, disculpe. Vaya, en ese caso, tiene dos opciones. Puede decir, por ejemplo, banana o puede decir plátano. Ya le voy a escribir cómo se escribe, pero la pronunciación sería un poquito más suave que en español, plátano. Y luego, si usted va a decir que es plátano frito, puede decir, por ejemplo, fried, se lo voy a escribir. Vaya, aquí el verbo freír es así, como está aquí en esta última imagen, se lo estoy escribiendo en el chat. Pero como lo quiere utilizar en pasado, entonces esto del pasado no se preocupen porque no lo hemos estudiado todavía. Pero le podría poner así, mire, fried y ya después la palabra plátano, que sería, por ejemplo, aquí se lo estoy escribiendo. Aquí no, no le agarra eso. No sé si le llegó la última palabra porque me da como un símbolo rojo. Como, no sé si no se envió. No, yo no la puedo ver. Déjame intentar de nuevo. ¿Ahora? No, teacher, todavía no. Es la que puso en el chat. No, real, algo así. Sí, pero es que no está todo completo. No se me van los últimos mensajes. Pero sería la última, teacher, fry y plátano. Ajá, sería primero, sí, primero sería fry y luego sería la comida. Ajá, ok. Vale, gracias. Bueno, ay, mire, voy a intentar cerrar este cuadrito, lo voy a ver si se me reinicia. No, se los voy a mandar por WhatsApp porque por aquí no se me va. ¿Los demás ya estamos listos con las oraciones? Teacher,
Entonces ahí en el, por lo menos freír, donde dice free, con a, ahí solo le agregamos la I griega, S. Ah, que okay. Cuando hace referencia a ella o él. ¿Ese ajá, es ajá. Sí, sí, digamos que mi hermana está haciendo papitas fritas. Bye. O no sé cómo se armaría esa... Bye. En ese caso, correcto. Vamos, mire, aquí tenemos las reglas. Entonces, en este caso, veamos. Termina en Y. Entonces, si solamente termina en Y, le agregamos IES. Pero si termina con una vocal antes, era el otro cambio. Pero en este caso no termina con una vocal antes, ¿verdad? Entonces, lo que usted le va a poner es esto. IES. Va a cambiar, me voy a mover, va a cambiar esta Y por una I latina y le va a agregar ES. ¿Por qué? Por la regla que habíamos estudiado, aquí está. Porque termina en Y y antes no hay una vocal. Okay. Sí, ese es el que más o menos me cuesta. Bueno, esas fórmulas. Ah, no se preocupe. Me ha costado aprenderme. La medida que lo practiquemos, vamos a irlo, se le va a ir pues quedando ya de memoria. Bueno, comencemos entonces. Lo voy a mencionar en el orden que me aparecen acá. Jennifer, cuéntenos sus oraciones. For loin, I eat spaghetti in cream. Lo que iba a preguntar otro, meat, para hablar de carnes, cuando digamos que si voy a decir I don't know like la carne de cerdo, no sé si siempre va con melt, perdón, con meat. Ajá, puede decir pork. Ok, entonces sería I don't know, I don't like pork. Ajá, correcto. I cut my lunch ajá, every day. Correcto. Sometimes I had pupusas for breakfast. Excelente. Gracias. Me, my sister is great. Eso, bueno, no terminé de armar de ah, todo. My sister Freight. Fried. No, se refiere al verbo fry, pero ajá, sería fries. Fried. Correcto. My sister is friend. No sería is, porque is usted está diciendo, está ocupando otro verbo adicional que no es necesario. Solo, my sister fries potatoes, por ejemplo, que ella fríe uh-huh. papas. ¿Eso quiere decir? Sí, ajá. Uh-huh. Entonces solo diga, my sister o she fries uh-huh. potatoes. My sister, she fries potatoes. Correcto. Gracias. Gracias, Jennifer. Muy bien sus oraciones. Adriana. Michelle, pero yo lo hice como lo que comí ahora en la mañana, en el almuerzo y en la cena. ¿Está bien? Está súper bien. No hay problema. Okay. In the morning, I eat pupusas with tea. For the lunch, I eat grilled chicken, rice, and cucumber with water. For the dinner, I eat beans with eggs, oranges, and a slice of apples. Excellent. Thank you, Adriana. Ahí vamos a tomar las... Yo le comprendemos qué es lo que hizo hoy, pero
gramaticalmente vamos a comprender esas oraciones como que son en presente, como que usted lo hace. Yo de desayuno como esto, yo de almuerzo como esto. Porque si quisiéramos hacer referencia específicamente a que lo comió hoy en la mañana, tendríamos que conjugar el verbo en pasado. Y eso no lo hemos estudiado. Tendría que ser, por ejemplo, for breakfast today I ate. Y ya dice lo que el complemento. Ahí usted ya conjugó el verbo en pasado. Entonces, pero por eso no se preocupe que todavía no lo hemos estudiado. En resumen, sus oraciones están muy bien hechas. Solamente aclararle que las vamos a interpretar como que usted lo hace en la mañana, yo como esto, en la mediodía como esto y en la cena como esto. No como que ahora lo comió. A eso era lo que me refería. Sí, es cierto. No pensé en lo del pasado. No, pero están muy bien estructuradas. Gracias. Francisco, ¿qué nos cuenta de sus oraciones? Quizás no le sirve a Francisco el micrófono. Jessica, ¿qué nos cuenta de sus oraciones? Buenas noches. In the morning, I eat pupusas de pork and cheese. The afternoon, chicken and beans. In the morning, good evening, beans, cheese, plátanos. Lo mismo, ajá, lo mismo que hablábamos con su lema, que pueden ser bananas, por ejemplo, si usted lo quiere decir de esa forma, o plátanos. Gracias. Súper bien las oraciones. María Leticia, cuéntenos las de usted. Pues rapidito. She doesn't not eat eggs. Okay. Ella no come huevos. Sí, correcto. Sí. ¿Y de quién nos está hablando? ¿O de en general? Ella, de otra persona. Ajá, en general, como era bien. Algo como afirmativo. Ajá. Para practicar, excelente. Sí. Muy bien hecho. ¿Tiene alguna otra que nos quiera compartir? Pues como por el tiempo. Ah, vaya. Vaya. Esa la más hice. Ajá. Gracias. Rocío, ¿cuál nos cuenta? También problemas con el micrófono. Raquel Abigail. I don't like eat broccoli. Excelente. Lo único ahí sería, como estamos uniendo dos verbos, gustar y comer, le vamos a agregar una palabrita en medio. Se la voy a escribir acá. I don't like to eat broccolis. Broccoli. Aquí se lo agregué. No podríamos tener a la par dos verbos principales que denoten acción conjugados de la misma forma. Like and eat. Por eso tenemos que separarlos y así sería la escritura correcta. I don't like to eat broccoli. Porque eso sería lo único. Vocal. Disculpe. Porque los dos, una termina en vocal y la otra empieza en vocal. No. No es por eso, es porque no podríamos dejar dos verbos que denoten acción juntos en el mismo tiempo verbal, sino que tendríamos que separar una acción de la otra. Y para eso tendríamos que agregar este TO para denotar que uno está en su forma sin conjugarse. Entonces, por eso es que le agregamos ese TO, no es porque terminen en vocal, sino que lo mismo sería si usted dice, a mí no me gusta jugar basketball, I don't like to play basketball. Ahí no terminan en y empieza en vocal, pero es por la misma razón, por eso. Okay. Gracias. Bueno, antes de desconectarnos, ¿hay alguien más que quiera compartir sus oraciones? Yo solo, bueno, no sé si estará bien, pero más o menos formulé, my favorite breakfast is eggs, which
vegetales, ¿cómo es? Vegetables. Correcto. I like grilled chicken. I must serve dinner tonight. Repítame la última parte, por favor. I must serve dinner tonight. Oh, dinner, la cena, o sea, que me toca servir la cena. Ah, ya, entiendo. Excelente, está bien, están bien las tres oraciones. Creo que tres son las que estructuró. Gracias, Lorena. Miren, por cuestión de tiempo nos desconectamos acá, pero mañana continuamos conversando sobre este tema y vamos a aprender otros vocabularios adicionales. Así que si gustan, pueden tomarle captura a estas imágenes o yo se las mando por WhatsApp también. ¿Hay alguna pregunta final? No, vaya. Bueno, entonces gracias que se conectaron. Descansen, los veo mañana. Good night, bye, everybody. Teacher. Bye, teacher. Bye. Bye.